Evasión ha viajado hasta la Costa Daurada para mostraros un destino ideal para escaparos en mountain bike. Se trata del centro de BTT de Montroig del Camp Miami Playa, que cuenta con un total de 143 kilómetros repartidos en 10 rutas señalizadas según el grado de dificultad. En este territorio hay una larga tradición en el mundo del ciclismo, donde han surgido grandes ciclistas profesionales. Uno de ellos es Xavier Florencio, que en sus piernas acumula varias ediciones del Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España. Con Xavier Florencio y sus amigos vamos a descubrir este centro de BTT. Hola, soy Xavier Florencio, ex ciclista profesional del equipo Katusha y actualmente director de Katusha. Empecé en la mountain bike cuando tenía 10-12 años, con los amigos del pueblo, con la peña ciclista Montroig, pues para entrenar, para conocer el paisaje del pueblo, y a partir de aquí, pues bueno, cuando tuve ya 16 años me tuve que decantar para la carretera, y hoy en día que ya estoy retirado, pues bueno, lo que estoy disfrutando más es la zona de Montroig como mountain bike y todos sus caminos. Aquí en el centro BTT de Montroig hay 10 rutas que van desde la negra hasta la azul y puedes disfrutar, pues, bueno, de muchos paisajes, ¿no? Desde la playa hasta la montaña, con muchos pendientes del 14-16% hasta recorridos, pues, más cortos, más llanos, para disfrutar con la familia, los más pequeños. Hoy en día, pues, salgo con los amigos, intento hacer, pues, dos horas y media de mountain bike, una ruta roja o negra, y a mitad de recorrido, pues, bueno, paramos a desayunar y para casa y a disfrutar de la familia que nos espera, ¿no? Una persona que viene, pues, por primera vez a Montroig del Camp se piensa que el territorio es todo llano porque está al lado del mar, pero una vez pasas el pueblo de Montroig del Camp ya empieza a subir las zonas de la mountain bike y puedes llegar a 3 kilómetros, está la ermita Mareo de la Roca, donde empiezan las zonas rojas, las zonas negras, donde puedes ir también al castillo de Escornabou, y allí es donde están las zonas más técnicas y disfrutar de la alta montaña. Allí, por ejemplo, pues ya entras a nivel de montaña y hasta llegas a sitios donde ya dejas olvidado también el mar, ¿no? Estás dentro de la montaña y disfrutas, pues, de esa zona. Pues después de 13 temporadas de ciclista profesional, he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, ver paisajes extraordinarios, y ahora mismo me doy cuenta de lo afortunado que he sido teniendo este paisaje aquí, ¿no? Cuando vengo y disfruto un mountain bike con mis amigos por esta zona, pues veo que es un paraíso para disfrutarlo. The sun.